que nosotros. Somos la descendencia de esta gran raza, de esta gran cultura maya. Somos nosotros que estamos cuidando, estamos viendo, estamos luchando cómo se nos pueden abrir esas puertas para poder meter nuestros instrumentos, para poder hacer esta danza, para poder tocarlo, para que él pueda salir, para que lo podamos admirar. Por eso les invito a aplaudir, para que esas nubes se puedan despejar y salga el Padre Sol. Con su energía de ese Padre Sol nos ilumine la descendencia de Kukulcán. ¡Ajo! 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 ¡Papachán! ¡Papachán! ¡Kukulcán! 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 Amigos, amigas, estoy feliz de veros de nuevo aquí en este que es ya vuestro canal, en los que ya más de 137.000 personas de todas las partes del mundo de habla hispana lo componéis. Y gracias, deseo daros gracias de corazón a cada uno de vosotros por confiar en mí en este canal, por vuestros likes y vuestros comentarios. Hoy traigo una entrevista de lujo. Hoy vamos a tener desde lo más lejano de México al sacerdote maya Tiburcio Can Mai, pero más conocido como Yasnik. El maestro Yasnik nos va a responder a preguntas trascendentales que a veces en Occidente no tienen respuesta, pero seguramente que desde la cultura maya y desde la experiencia y sabiduría de este maestro seguro que van a tener respuesta. Además, vamos a conocer qué es la cultura maya, por qué el maestro Yasnik se hizo sacerdote maya y cuál es la función de un sacerdote maya. Para saber todo esto y mucho más, vamos a conectar ya con México, con el maestro Yasnik. Aquí tenemos en México al maestro Tiburcio Can Mai, más conocido como Yasnik. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Les doy las más sinceras gracias acá desde México. Pues para dar inicio a esto, para comenzar, déjenme presentarme. Mi nombre es Tiburcio Can Mai, más conocido como Yasnik, que en español significa sol verde. Soy originario de Yucatán, nací en un pueblo que se llama Tajmec, en español significa el lugar del abrazo fuerte. Pues mi linaje, todo esto viene de mis ancestros, mis antepasados. Todo esto que hago, que realizo, se lo aprendí a mi difunto abuelo. Desde muy niño iba yo a poner al monte. Maestro, vamos a ir poquito a poquito por partes. Yo te voy preguntando. Okay. Vale, a ver, lo primero, creo que tú decidiste ser sacerdote maya ya de mayor, con 36 o 38 años, ¿verdad? ¿Por qué con esa edad ya adulta decides ser sacerdote? ¿Cómo decides tomar esa decisión tan seria, maestro? Bueno, cuando yo tuve esa edad, decidí tomar seguir este camino, porque en la juventud, pues uno sabe, está uno destrampado, está uno viviendo, está uno en su juventud, no piensas en nada. Y de mi niñez, pues igual. Entonces llega esta cierta edad donde entra uno en entrando a la madurez a los 40 años. Pero yo desde mucho antes seguía yo con estas tradiciones, con estas costumbres. Lo que pasa es que no se había abierto las puertas para podernos darnos a conocer mucho más. Estaban cerradas las puertas, entonces había un poco de temor en hacer este tipo de trabajos, porque para mucha gente éramos gente mala nosotros, éramos hechiceros, éramos brujos, y desgraciadamente en las épocas de la colonización, entonces mucha gente que hacía estos trabajos, los españoles se enteraban
y mandaban a exterminar desde el más pequeñito, recién nacido, hasta el más viejo. No querían que quedara una persona que supiera hacer estos trabajos en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, crezco con mi abuelo, empiezo a ir con él al monte, y cuando yo me decido a venir a la ciudad de Mérida a vivir, él me dice, no vayas a hablar maya, no digas que sabes maya. Le digo, ¿pero por qué, abuelo? No, es que no, es que pues te van a recriminar, te van a hacer cosas, y me empezaba a decir, ¿no? Entonces llego a la ciudad de Mérida, como a la edad de 13, 14 años, voy a la escuela, me expulsan, estoy grande, por tanto bullying, ahora le llaman bullying, todo el tiempo era golpes, me expulsan y todo esto. Entonces ya empiezo mi caminar, y empiezo acá en la ciudad de Mérida a averiguar, a ver en dónde habían sacerdotes o dónde habían guías espirituales. De ahí pues me voy conectando poco a poco y conozco un maestro y me acuerdo las enseñanzas de mi abuelo y voy practicando eso poquito a poquito. Y en el 2000, en el año 2000, cuando entramos al año 2000, pues mucha gente decía que era el fin del mundo en el 2000 y no fue nada, ni fue el cambio de ciclo, nada, y se abrió una rendija de esa puerta. Nos dimos a conocer, pero muy leve. Y ya en el 2012, cuando se abre las puertas completamente, yo me doy a conocer, pues yo decido, y entonces ya sabes qué, pues ya es hora, ¿no? Y mi abuelo había fallecido y todo, entonces me doy a conocer mucho más, me voy a conocer en el Museo de la Cultura Maya, el Mundo Maya de Yucatán, y empiezo mi peregrinaje, mi caminar, mis experiencias y todo esto. Maestro, para ser sacerdote maya, ¿qué características se necesita? ¿Hay que estudiar algo o sencillamente uno recibe el llamado de los dioses? ¿Cómo puede ser uno sacerdote maya? Bueno, pues en mi caso yo fui, lo traigo de las dos partes, lo traigo de la parte materna de mi abuelo, que era sacerdote maya, y en la parte de mi papá, la abuela de mi papá, mi bisabuela, ella era comadrona, era mujer medicina. Entonces, de los dos lados traigo la sangre. Porque, y eso hace que desde niño empiezo yo a ver todo esto y me empieza a gustar. Solo que no sabía cómo realizarlo porque mi abuelo me decía que no, porque había lo que le había dicho antes, ¿no? Ciertas cosas. Entonces estaba yo como restringido, como cerrado. Entonces llega este año del 2012, pues ya con mayoría de edad, ya con un pensamiento más amplio, más todo. Entonces ya es cuando me doy a conocer. Y empieza mi peregrinaje, empiezo mis trabajos, empiezo todo esto. Pero en su caso, maestro, digamos que al tener la parte materna y paterna, al ser sacerdote y mujer medicina, su madre, pues la ha tenido más o menos fácil. Pero la pregunta sería, alguien que no tenga, digamos, familia maya, que no haya sido maya, una persona de España, una persona de cualquier parte, ¿podría llegar a ser sacerdote maya? Sí, si trae los dones, trae los conocimientos, trae ese corazón de servir, porque eso viene desde adentro, lo tienes que sentir, lo tienes que hacer con el corazón, con amor. Entonces, si hay esas características, y ser también humilde, más que nada la humildad, no ser soberbio, no ser orgulloso, no ser vanidoso. La persona que pueda llegar a ser sacerdote maya, maestro, ¿recibe algún llamado, escucha voces, oye voces de los espíritus? Sí, hay veces escuchan voces, o hay veces hay personas que ven espíritus, hay veces hay gente que siente las energías de otra persona. Entonces, todo ese tipo de personas que tienen esa sensibilidad pueden llegar a ser. Es nomás dedicarse un poco a ello y tener a una persona a su lado que las pueda guiar. Las pueda guiar para que puedan ver y aprender todo esto. Lo más importante también de para ser un sacerdote maya, por ejemplo, en mi caso, es saber la lengua maya. Saber la lengua maya para que se puedas hacer un ritual, puedas hacer todo lo que tú quieras en lengua maya, porque se entiende. Si tú vas a decir, voy a hacer un ritual maya, se entiende que tiene que ser en maya. Tiene que ser un hombre maya que se conecte con las energías, con la divinidad, con el universo, con los espíritus. Entonces, para que todo eso sea completo.
Como ha dicho usted, maestro, la idea general, sobre todo aquí en Europa, en Occidente, es que los sacerdotes mayas pues son como brujos, como curanderos. Para conocer un poquito y desmitificar esta idea, ¿no? ¿Cuál es la labor, cuál es el trabajo de un sacerdote maya? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su día a día, maestro? Pues mire, hay muchos de nosotros que nos dedicamos al campo, a la siembra, a la cosecha y todo esto. Y también hay varios tipos, como nosotros, igual que usted dijo, curanderos, sacerdotes. Tenemos a los hueseros, a los hueseros, tenemos a las comadronas, tenemos a los hierbateros, tenemos a los guías espirituales, así como yo, que les gusta la espiritualidad, les gusta todo esto. Entonces, hay varios tipos también de sacerdotes. Porque uno piensa que un sacerdote sabe todo. Sí, es cierto, tenemos que saber todo, ¿no? Pues para eso estás. Tenemos que saber todo, pero más bien específico en una tarea, por decir. Si yo digo, soy hierbatero, tengo que dedicarme a las hierbas, a conocer la medicina maya. O sea, hay como especialidades en cada sacerdote, ¿no? Exactamente. Pero un buen sacerdote en todo tiene que saber todo. Tiene que saber cosmovisión, universo, astronomía, todo tiene que saber. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona, te haga una pregunta del cosmos, del universo, donde sea, tú sepas cómo responderle, cómo contestarle, para que no se quede, se vaya con la duda, ¿no? Decirle, explicarle algo, cómo está esto. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender igual, a dar estas explicaciones, lo poco que sabemos, lo poco que hay, porque ahorita, honestamente, somos muy pocos y no hay tanto conocimiento como había antes. ¿Cuántos sacerdotes mayas puede haber ahora en México? Pues, acá en Yucatán, calculo en Yucatán son 104 estados, calculo máximo seremos 60, 70, demasiado. Y todos ellos ya de una edad, ¿no? Ya son mayores. Hay unos de 76, unos de 80, unos, yo creo que ahorita entre los 70 y los 80 estoy yo tengo 63 años. Después hay uno más joven que yo, que es el más joven hasta ahorita, es de un pueblo que se llama Tecash. Él tiene, creo que 28, 30 años, que es el sacerdote más joven que tenemos acá. Ustedes los sacerdotes mayas son también, por decirlo así, consejeros, ¿no? Confidentes. Cuando alguien va donde usted diciendo pues que tiene un problema existencial, que se encuentran mal, muy mal en su vida y no saben qué camino elegir, también esa es la labor, ¿no? Dar consejo, guiar. Sí, ajá, exactamente. Es cuando este tipo de personas vienen así, yo les sugiero que realicen o que se hagan una limpia espiritual. Por ejemplo, yo tengo, por decir un ejemplo, no, es que mis negocios se me caen, están a punto de cerrar un negocio, se me viene para abajo, estoy a punto de cerrar eso, se me cae. Bueno, yo les digo así, simplemente lo que tú necesitas es un abrecaminos, un ritual de abrecaminos hacia los cuatro rumbos, hacia el universo, hacia el inframundo. Entonces, le hago un ritual de abrecaminos, yo le llamo abrecaminos, para que toda esta energía, todo esto, vengan y den fe al ritual que le estoy haciendo a esta persona. Lo barro, lo limpio, lo sahumo y todo esto. Pero maestro, cuando usted habla de rituales, quiero aclarar, porque como he dicho al principio, sigue habiendo muy mala fama y muy mala comprensión de lo que es un sacerdote maya. No estamos hablando de un brujo, ni de un hechicero, ni cosas extrañas, ¿verdad? No, nada de eso. Yo en mi caso personal, por decir, la magia negra, sí sé un poco, no mucho, sé un poco de magia negra, pero no lo realizo. Yo todo lo que yo hago es blanco, es el camino blanco con el Creador. Es el camino blanco que yo me voy junto, que es Dios, Jesús, Jehová, Buda, Alá, Mahoma. Es un solo Creador que hay y yo hacia él me voy, hacia él le pido permiso, a él le entrego todo. Maestro, en una entrevista que le hicieron, usted dijo que estaba preocupado por los jóvenes de su zona, de que se pueda perder la tradición maya.
¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve el futuro de su raza maya y sus creencias y cultura? Todo eso nos está invadiendo, por ejemplo, los evangelios, los testigos de Jehová, y todo eso nos están invadiendo. Entonces ellos van a los pueblos, empiezan a predicar. Y hay gente como nosotros, como yo, pues los convencen, dejan esto y se van. Pero esto, yo me preocupo mucho la juventud actual que está creciendo. Ahorita yo lo digo actual porque tengo hijos, ¿no? Tengo dos hijos que no quieren aprender la lengua maya. Tengo uno de 24, otro de 20, uno de 25, no quieren aprender la lengua maya. Les digo que les da vergüenza, que les da pena, que les da no sé qué, por qué, cuál pena. Si tú vienes de una raza muy superior a las demás, vienes de un linaje demasiado conocido por todo el mundo. Entonces, yo lo que le digo actualmente a los jóvenes mayablantes acá de la península de Yucatán, que no se avergüencen de su lengua. Que no se avergüencen de su lengua, que se pongan a platicar de su lengua, a conversar de su lengua, porque si se pierde la lengua, muere todo esto. Al perderse la lengua maya, el pueblo maya muere. Se entierra completamente. Y ahí ese peligro ahora, maestro, ahí ese peligro, ¿no? Porque, ¿y entonces qué se puede hacer? ¿Qué solución ve usted? Yo la solución que yo veo es dar más publicidad, que la gente habla más, que en la escuela se dé la lengua maya, en radiodifusoras, en televisiones, que se promueva más la lengua maya. Para que todo eso, la juventud actual, no le dé vergüenza, porque acá en México hay acá en Chiapas, en México hay gente de Chiapas que vienen a Yucatán y hablan su lengua, sotil, zapoteco, las lenguas que ellos traen lo hablan y se escucha bonito. Entonces yo les motivo a esto, a que sigan con nuestro lenguaje maya. Es como yo a usted le voy a hacer en maya ahorita. Sí, Makin Wol, ¿verdad? Y que linka holki kech. Tu mentan am, tan sikwa. Estoy contento el día de hoy de haberle conocido, estamos platicando, estamos dialogando y mi corazón se pone muy contento al establecer esta conversación. Maestro, y cuando se hacen oraciones en azteca, digamos, bueno, en su idioma maya, ¿son más poderosas esas oraciones que si se hacen en idioma español? ¿O no? ¿O es lo mismo? Mire, en la lengua maya lleva más fuerza. Lleva más fuerza porque es el origen maya. Es la lengua maya que está hablando de los abuelos, de los antepasados, de los espíritus, de todos nuestros antepasados. Por ejemplo, yo le puedo decir, ahorita un pequeño fragmento, decir, para nosotros el creador Jesús es Kunapku, es el señor de la medida, del movimiento. Yo le puedo decir, por ejemplo, Kich kenay yun Kunapku tink atik titech belea Kich kenay yun tatin kubik titech kilich meyaha. Señor, te pido en este momento, te entrego estas oraciones a nombre tuyo, porque mis hermanos que están acá conmigo me están pidiendo que yo te los entregue. Me encanta escucharle hablar en ese idioma, me vibra, me encanta. Entonces, es lo que hacemos. Por ejemplo, hay días que yo estoy en un ritual, en cualquier ritual, que a veces me llegan, como se dice, voces, cosas que me salen, yo estoy hablando, estoy diciendo, y me están diciendo, di esto, estoy hablando, ¿no? Me fluye. Y ya luego termino y me pregunta la persona, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué dije? No me acuerdo. Maestro, quiero decirle una cosa, y de paso le pregunto, ¿es normal que alguien pueda soñar con un sacerdote maya? Porque yo unos días antes de entrevistarle, yo he soñado con usted dos días. ¿Por qué yo sueño con usted? ¿Un sacerdote puede entrar en los sueños de una persona? Sí. Ajá. Porque nosotros, cuando dormimos, nuestra energía, nuestra alma, nuestro espíritu, como usted lo entienda, sale de nuestro cuerpo. Se va al universo y buscas caminos diferentes. Y ahí te puedes contactar con el otro espíritu, con otra energía, con tu alma, como quieras. Por ejemplo, a mí me han visto en Alemania, me han visto en Italia, y yo he estado acá en Yucatán. Les digo, no, yo no he ido para allá, pero es que te vimos acá. Les digo, no, es que yo estaba en Yucatán, no he salido, le digo. Pues yo he soñado dos días con usted, maestro.
Dos días. Wow, qué lindo, qué bueno, qué bello. Eso ¿sí? quiere decir tus sueños que hicimos uh-huh. de esta entrevista. Es ah. algo previo a esta entrevista. Tu energía, tu espíritu se juntó con el mío. Eso es. Entonces, ahorita ya no estás viendo. En mi sueño lo veía como si le conociera de siempre. O sea, como si fuera alguien mío. O sea, fue una sensación maravillosa soñar con usted, maestro. Bueno, usted, los sacerdotes mayas utilizan varios elementos para hacer rituales y demás. Y yo sé que de esos elementos utilizan algunos para imitar los sonidos de los animales. Y hay a mí uno que me impresiona mucho, que es la caracola. Que creo que es el sonido de Dios, o ¿cómo se llama? La caracola. El caracol. Sí. El caracol para nosotros en el libro sagrado del Popol Vuh, que es la Biblia maya, uh-huh. ahí dice cómo es el caracol, es espiral. ¿Me permite hacer un antes? Sí. Ahí. Esa. Entonces, esto es la espiral que lleva dentro. Uh-huh. Al hablar al oriente, al señor que guarda el oriente, las puertas espirituales, uh-huh. al sonar tres veces, el sonido que sale, que se dirige hacia el oriente, es el sonido sagrado de Dios para nosotros. Así está en el libro de Popol Vuh. Porque suena precioso y avisa al guardián que está allá. Escuche usted. Sí. Madre mía, se me han puesto dos pelos de punta. Es impresionante. Entonces, esto es el sonido sagrado para nosotros, que uh-huh. antiguamente nosotros le llamamos el celular. Aquí le llamamos el celular maya. O sea, es como este, pero maya. Exactamente, sí. Maestro, antes cuando... ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los guías animales. A mí es algo que siempre me ha... Yo como también maestro espiritual trabajo también con los guías animal o tótem animal, pero yo sé que los mayas, ustedes los sacerdotes, trabajan de una forma muy especial. Vamos a hablar de ello. ¿Cómo nos hablan los animales? ¿Cómo nos pueden ayudar los animales? Vamos a hablar del mundo de los animales guías espirituales. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros, hablarnos, darnos mensajes? Háblenos de esto, maestro. Esto pasa por medio, por ejemplo, como usted decía, de un sueño, donde te conectas con un animal. Por ejemplo, yo tuve un sueño en el rato, donde yo entendía el ladrido de los perros. Y yo me paré sorprendido, escuchando como un perro me ladraba y entendiendo lo que el perro me estaba diciendo. Y yo alzo mis vistas hacia arriba y digo, Dios mío, ¿por qué tengo yo que entender lo que el perro me está ladrando, me está diciendo? Uh-huh. Y a partir de eso, dejé de tenerle cierto temor a los perros. Porque yo desde antes les tenía yo temor, porque me mordieron de pequeño en la ingle. Y tengo una cicatriz donde me mordieron. Entonces uh-huh. yo le tenía miedo de antes a los perros. Entonces uh-huh. yo de antes también, de pequeño, soñaba yo mucho que estaba yo en esos castillos antiguos, esas veletas antiguas, y siempre soñaba yo en un castillo que había un perro grandote, negro. Entonces uh-huh. todos estos sueños que me han dado es para poder comunicarme con los perros. Uh-huh. Por ejemplo, ahora le veo los ojos a los perros, los acaricio antes de venir a mí. ¿Cómo se llama el perro? Tal, se llama fulano. Tal, le empiezo a hablar, se me acerca, me huele, me besa y todo, ya no les tengo miedo. Porque los perros se comunican contigo. Es como un día, acá en la casa, bajó un águila en mi casa, abrió sus alas, viéndome, me abrió las alas, y yo sentado viéndolo, digo, ¿de dónde es esto? ¿Por qué hay un águila acá? Si acá no hay águilas, a pensar yo que era del zoológico, se había escapado, ¿no? Uh-huh. Y se fue. 3 días vino seguido del águila. Y al poco tiempo conocí a René May. Uh-huh. Y así me han pasado cosas. He soñado con serpientes. Maestro, ¿los animales de poder nos eligen a nosotros cuando nacemos? ¿Nos buscan? ¿Cuando nacemos tenemos un animal de poder? Sí, lo traemos todos.
Y todos tenemos un animal de poder. Todos tenemos un animal de poder. Pero cuando tenemos algún problema en la vida, podemos llamar a otros animales para que nos ayuden, ¿verdad? Si usted conoce a otros con un poder, claro que sí. Uh-huh. Los puede invocar, los puede hablar. Es como invocamos al Creador. Uh-huh. Conocemos al Creador, entonces, ¿a quién le pedimos ayuda? A él. Así es tu animal. Maestro, hay gente que piensa que para trabajar con la energía de los animales hay que colgarse plumas y colmillos y trozos de cuerpo de animal. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es necesario para trabajar con la energía de los animales tener trozos de animal en el cuerpo de uno? Esto es algo donde es una creencia que hay que te dan los ciertos animales. Por ejemplo, yo tengo un cuerno venado. Uh-huh. Que me lo regaló un amigo que estaba conmigo cuando estaba yo en un ritual de fuego sagrado. Uh-huh. Él fue al monte a buscar pieles de serpiente, porque él es talabatero, es artesano. Uh-huh. Y vio el cuerno de venado enterrado, le empezó a escarbar y lo sacó. Uh-huh. Y me lo dio, me dice, abuelo, tengo usted, me dice, esto usted se lo merece, porque yo lo busqué enterrado. Uh-huh. Y me dijo, sí, le digo, sí, gracias por darme, es este, uh-huh. Es este, yo me lo pongo de uh-huh. protección. Uh-huh. Porque el cuerno del venado, y aparte de eso, el venado para nosotros los mayas es muy sagrado. Uh-huh. Porque del cuerno, toda la energía que emana del universo entra por los cuernos. Uh-huh. Y se descarga toda esa energía en los cuatro pies del venado. Maestro, ¿y ese cuerno, para que tenga esa protección, ha tenido que hacer un ritual para preparar ese cuerno? Hay que ritualizarlo. ¿Sí? Sí, hay que sahumarlo, hay que bendecirlo, hay que pedirle, entregarse los cuatro rumbos para tener su protección. Es impresionante ese cuerno, ¿eh? Es impresionante. Y así como tengo este cuerno, tengo también varios tallados más pequeños con figuras de búhos, con figuras mayas. Pues hay varios. Bueno, hablamos ahora, maestro, de los elementos. Los sacerdotes mayas, la cultura maya, trabajan con los elementos, el agua, el aire, el fuego, la madera, la tierra, ¿verdad? ¿Cómo, qué importancia o cómo, qué significado tiene cada uno de estos elementos para usted como sacerdote maya? El aire, el fuego, el agua, la madera, la tierra. Bueno, con otros elementos, todos, absolutamente todos, necesitamos de ellos. Uh-huh. Nosotros los mayas, como somos una parte muy espiritual, y esto es parte de la naturaleza, esto es parte del Creador. Uh-huh. Trabajar con el elemento fuego, que para nosotros es el sol, uh-huh. donde ilumina, el sol sale, nos ilumina, con sus rayos de luz nos da su energía, nos da su luz, tanto en personas como en animales, como en plantas, porque sin esa energía del sol no estuviéramos vivos. Uh-huh. Y para muchos es el fuego, es el sol. Tenemos, ese es el oriente, en el norte, que está el agua, donde está el mar, uh-huh. también necesitamos del mar, necesitamos del agua para poder sobrevivir. Uh-huh. Por ejemplo, pues, es algo cuando, por ejemplo, cuando tienes sed, yo así le digo a la gente, cuando ustedes tengan sed, en sus casas, donde estén, en un Oxxo, donde se encuentren, pueden entrar a un súper, compran una botellita de agua, la destapan y hagan una oración. En silencio, en su corazón, como gusten, preséntenlo y díganle, Madre Agua, bendita agua, me vas a quitar la sed, vas a entrar a mi cuerpo. Uh-huh. Te doy las gracias por darme la vida al beberte. Y te tomas el agua a cruzar, llega a tu estómago y se cristaliza. Según me dijeron que hay un japonés que lo descubrió, pero que ya murió. El doctor Emoto. Doctor Emoto. Ese doctor Emoto. Y esto hace años que mis antepasados sabían lo del agua. Uh-huh.
Y así te terminas con el agua, y hicimos el fuego, el agua, con la madre tierra, elabora los alimentos. Tienes el pan, tienes frijoles, tienes lo que vayas a comer. Decirles, madre tierra, gracias por regalarme tus alimentos. Gracias a ti voy a comer la papa, voy a comer maíz, voy a comer la tortilla, voy a comer esto. Gracias a ti que tú me lo regalas. Porque de ti nace todo. Maestro, hablando de la madre tierra, de la Pachamama, está siendo bastante mal, muy maltratada. Se están cortando muchos árboles, se está quemando muchos bosques, se está contaminando las aguas, echando residuos tóxicos, se están exterminando animales, se está quejando la Pachamama, está llorando. Sí, sí, es verdad, es muy cierto eso, es muy cierto. Y en todo eso, lo que debemos hacer nosotros es tener un poco de conciencia. Un poco de conciencia a no estar talando árboles, a no estar matando animales solo por matar, a no estar contaminando el agua, ríos, cenotes, a no tirar basura. Aprendamos a cuidar nuestro entorno. Es lo que nos falta a nosotros, a las personas, tener una cultura a nuestro entorno. Saber respetar las cosas. Saber que de eso vivimos. Saber que de eso nos dan nuestro alimento. Pero desgraciadamente, hay muchas personas que olvidan esto. Lo que primero que ve un árbol bonito, ah, pues ahí voy a sacar madera, voy a sacar tronco, voy a vender eso. Prefiere su provecho personal y no ver en lo que es nuestra madre naturaleza, a nuestro entorno. Pues todo eso es lo que... Los mayas trabajan con el famoso calendario maya y hablan en esos en el calendario maya se hablan de ciclos, ¿verdad? Y ahora bueno, usted ha dicho antes, desde 2012 más o menos estamos viviendo como un nuevo ciclo de despertar espiritual, ¿se puede decir? Sí, porque en 2012 se terminó el ciclo de 5.125 años. Eso es. Empieza un nuevo siglo donde pues mucha gente pensó que era el fin del mundo. No, porque los mayas nunca hablan de un fin del mundo. Nunca. Sino un fin de un ciclo. De un ciclo sí hablan, pero de un fin del mundo no. Si la gente lo malinterpretó. Exactamente. Entonces, y gracias a la malinterpretación pues nos dimos a conocer más. pero, maestro, ¿usted cree que de verdad la gente está despertando de verdad? ¿O esto es una moda? ¿Cree que está despertando la gente? No, fíjese que no. Fíjese que usted, esta pregunta que me hace, yo he tenido varias personas donde antes, no pensaban como piensan ahorita. Muchos vienen y me dicen, no, Tiburcio, fíjate que lo que tú me dijiste es verdad, fíjate que eso es cierto. Pues ya van teniendo ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque se dan cuenta ellos que lo necesitan. Necesitan a un creador, necesitan a alguien en su corazón, necesitan al elemento fuego que les da calor, el sol, necesitan al elemento norte donde viene el agua que moja toda nuestra madre tierra para que haya verde, que esté todo verde, el monte, la selva, todo esté verde, haya buen oxígeno. Entonces todo eso se está dando cuenta la gente, en la capa de ozono está rota, entonces todo esto la gente se va dando cuenta. Maestro, ahora tenemos una guerra, Rusia está atacando a Ucrania, ¿sabe? Han muerto miles de personas. Estamos en 2022 y sigue habiendo guerra. Usted como sacerdote maya, le pregunto, ¿cuándo van a acabar las guerras? ¿Cuándo el hombre, el ser humano va a amar a su hermano? ¿Cuándo? Cuando tenga completamente el despertar espiritual. Cuando empiece, cuando él empiece a creer y amarse a sí mismo. Porque tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a otra persona. Para poder decir, eres mi hermano, te quiero. Es como, por ejemplo, el saludo que hacemos en esto. Este saludo es Kunapku, es el creador. Este saludo que hacemos con la mano, lo pegamos al pecho y decimos en lengua maya, in lakech, alakem. Esto va más allá de la cosmovisión maya. Porque yo te digo, in lakech, alakem, yo soy tú y tú eres yo. Yo no te puedo hacer daño a ti porque me haría daño a mí mismo.
Me sentiría yo mal. Esto es muy bonito y sería maravilloso que ocurriera, pero todavía falta trabajar, ¿verdad? Falta, exactamente. Falta abrir la conciencia, falta abrir más esta mente, comprender mucho más de esto. Porque para nosotros los mayas, todo tiene vida y todo tiene espíritu. Y luego hay una cosa, maestro, aunque la tecnología está bien, porque gracias a la tecnología usted y yo estamos hablando y le van a ver miles de personas hoy en mi canal, pero, por ejemplo, a mí de la tecnología me preocupa este aparatito. Aquí en España, no sé, en México, todo el mundo está todo el día mirando este aparatito, como si estuviera poseído por el aparato. Esto está también cerrando las conciencias, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, exactamente. Yo opino, la tecnología todo es bueno, todo. Porque nos da conocimiento, nos da muchas cosas, la tecnología. Uh-huh. Donde está malo es en nosotros mismos. En nosotros está lo malo. Porque si yo tengo un aparato de estos, ¿qué tengo que hacer? Usarlo lo más, lo necesario para hablar, para contestar, para todo. Uh-huh. No estar metido en ello, no estar metido en YouTube, no estar metido en Instagram, no estar metido en nada. Solo lo utilizo para hablar y cuando me hablan. Sí, es cierto, se ha perdido mucho contacto con seres humanos por medio de esto. Y por medio también de eso te contactas. ¿Qué pasa ahorita con la juventud actual? Como usted dice, está pegado desde que amanece, están con su celular, están con su celular. Les va a robar la vista, les va a robar... Y usted sabe, maestro, qué triste, una cena familiar que en vez de estar mirándose y hablando toda la familia, cada uno está mirando su aparato. Y eso está ocurriendo, que lo veo yo. Sí, exacto. Acá en Yucatán, esas pláticas que usted dice, nosotros le decimos en lengua maya, tzikbal. Uh-huh. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos platicando tan chikbaltón. Uh-huh. Nosotros estamos hablando, estamos platicando. Uh-huh. Pero si hay eso de por medio, se pierde ese contacto. Claro, ya no hay deshebrar las palabras. Es que ahí tendríamos que hablar, maestro, del amor. Yo tengo 57 años. 57 años. 63. Y tengo el recuerdo, pues, de cuando era niño, de abrazar a mi familia, de abrazarnos, de besarnos, de cuando venía uno de vacaciones, ¿qué tal? No sé, ahora la gente no se abraza, no se quiere. Cada vez se divorcian más las parejas, no se aguantan. ¿Por qué falta tanto amor, maestro? Vuelvo a lo mismo. Falta de querernos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Primero hay que sembrar, hay que dar para recibir. Pero si tú no das amor, no te pueden devolver amor, no hay. Si tú tienes que comenzar con ese pinino, ¿no? Sembrar ese amor en cada persona. Sembrar en tu familia, en tus hijos, en todo. Que vayan aprendiendo a dar ese amor. Para que más adelante ellos puedan recibir ese amor. Puedan cosechar de ese amor. Pero si hay un aparato de esos en medio, rompe todo. Efectivamente. Maestro, ¿quién es Dios para los mayas, para usted? ¿Hay un Dios? ¿Hay muchos dioses? Solo hay uno. Solo hay uno. Pero ustedes hablan, creo, de señores o deidades, ¿no? También. Hablamos de deidades, hablamos de señores. Pero para nosotros son elementos. Por ejemplo, le puedo decir, mis antepasados de más de 500 años atrás, antes de la conquista, tenían al dios Chak, y hasta ahora se sigue venerando, al dios de la lluvia, porque nosotros hacemos rituales para pedir lluvia. Uh-huh. Viene la lluvia. Uh-huh. Hay una sequía acá tremendo, haces un Chak, le llamamos Chak, un ritual que tarda 3 o 4 días preparar un terreno para hacer todo esto, para pedir lluvia. Y cae el agua. Entonces, pues todo esto, pues es lo que nosotros hacemos. Tenemos a Chak, tenemos a Yunkash, que es el señor del monte, el señor de la medicina. Tenemos a Yun-Ik, el señor del aire. Tenemos a Na-Lun, nuestra madre tierra, a la Pachamama. Entonces, todos esos elementos son muy importantes en nuestras vidas. Vi un vídeo donde usted, con mucha gente, hizo algo sorprendente. Por lo menos para mí,
Lo es. Estaba totalmente nublado y todos empezaron a aplaudir, a gritar Yahoo o algo así, y las nubes se movieron. ¿Un sacerdote maya puede intervenir en la lluvia, en el sol, en las nubes? ¿Esto es posible? Sí, con tu amor, con tu corazón. ¿Despides? A ese creador, a ese señor de dador de vida, de movimiento. Yo ese paso con ese 21, lo que usted dice, donde no me dejaron meter ni un instrumento. Bueno, al entrar, me quitaron mi bulto, me quitaron mi caracola, me quitaron mis flautas. Entonces yo al entrar, pues me paré, puse allá, hice un pequeño ritual, pero sin llevar nada, lo logré hacerlo. Uh-huh. Y regresé al punto donde vemos a la descendencia de Kukulcán. Uh-huh. Entonces se puso esa nube y yo dentro de mí pensé cómo hacer un canto, cómo hacer algo, un sonido, para que esa nube, para que el creador se dé cuenta de nuestro esfuerzo, ¿por qué estamos ahí esperando esa descendencia de ese fenómeno? Entonces vino a mi mente decirle a la gente, vamos a aplaudir, o vamos a chiflar, vamos a hacer algo para que esa nube se pueda mover. Uh-huh. Y fue cuando empecé a aplaudir y a decir, ajo, señor, señor, señor. Entonces todo esto, a lo largo, vimos el resultado. Uh-huh. Kukulcán descendió preciosamente, vino a bendecirnos, vino a traernos esa bendición, lo que tanto necesitábamos. De las cosas que yo he escuchado, que no sé si son verdad o mentira, porque como le digo aquí a Europa, a donde estamos nosotros, en nuestra ignorancia, a veces vienen muchos cuentos, muchas mentiras o exageraciones, y a veces se dice que incluso un sacerdote maya puede resucitar muertos. Esto no, ¿verdad? ¿O sí? Ah, vale. Yo hago estas preguntas porque son las preguntas que mucha gente se hace, para que quede claro. No, honestamente, un sacerdote no puede resucitar a nadie. Uh-huh. Para que esto quede claro, porque no podemos realizarlo porque estaremos rebasando a nuestro creador. Pero sí hacer actos de sanación, ¿no? Ayudar a sanar. Sí, ayudar a sanar, a hacer rituales de sanación, sí, claro que sí, sí podemos. Uh-huh. ¿Sí? Pero levantar un muerto, no, eso no. Maestro, ¿qué es Dios para usted? ¿Cómo sienta Dios? Para mí, Dios es algo superior. Para mí, Dios es el máximo creador en todo lo que existe en nuestro entorno, en nuestro vivir, en nuestro mundo, en todo ese. Yo tengo que entregarme a Él, poner mi vida y mi voluntad a manos de Él. Yo diario salgo, saludo a mis cuatro rombos, los saludo a Él, al inframundo, al volonticum. ¿Y usted habla con Dios? ¿Habla con Él? Me comunico con Él. Y yo sé que me escucha, me da una respuesta. ¿Cómo? En el cambio del aire. En una mariposa que viene y se me pega. En una libélula. En un pájaro. En un colibrí. Ahí se manifiesta ese gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de la naturaleza. ¿Sabe qué dice la mayoría de la gente de Dios? Bueno, lo habrá escuchado usted. Dice, Dios está muerto. Porque si no, ¿por qué todo lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué la gente no cree en Dios ya? ¿Qué ocurre? Porque la gente no es creyente. La gente se niega a aceptar de esto.
Quizá porque no están mirando a Dios como usted, con las libélulas, están esperando, no sé, un milagro, que baje alguien y les hable, ¿no? O... Sí. Por ejemplo, yo he escuchado a personas pidiéndole, por ejemplo, en iglesias, voy a la iglesia, voy a pedir a Dios que me vaya bien, que me mande dinero. ¡Ey, calmado! Si Dios no es banco. Dios no es banco para darte dinero. Además, Dios no está en las iglesias, está Exactamente, tu corazón. en tu corazón, en tu actitud, Donde en es todas lo las más cosas. grande, quieres comunicarte con Dios, párate en cualquier lado y habla. No es necesario un templo. Mi abuelo sí me dijo, a mi abuelo nunca lo vi en una iglesia. Dice, hijo, cuando tú quieres comunicarte con Dios, ven, háblale, háblale, abre tu corazón. En cambio, maestro, me llama la atención una cosa, que la gente no cree en Dios, pero sí cree en el diablo. Y van a brujos a que les quiten mal de ojo y se ponen amuletos. El diablo para usted, maestro, ¿qué es el diablo? ¿O No es el mal? existe. Pero es algo malo que tú mismo provocas. No es un ente, el diablo, el demonio. Yo sepa, no. El diablo es si uno mismo lo provoca. ¿Cómo quieres que te vaya bien si te estás portando mal? ¿Cómo quieres tener dinero si no trabajas? Entonces, todo eso tú mismo lo estás provocando. Porque aquí, por ejemplo, en España hay, bueno, en España y en otros países europeos hay unos curas católicos que le llaman exorcistas, que además se da mucha publicidad, sale mucho la tele, que dicen que sacan demonios, pero si el demonio no existe, no se puede sacar. Son malos aires. Es aire malo que tiene el cuerpo. Es una energía negativa que entra a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, se pone a hacer rituales, por así decirlo, dejan un portal abierto. Y en ese portal, en el universo, hay energías malas y buenas. Una energía mala entra por ese portal que tú dejas abierto. Y si tú tienes tu canal abierto, se te mete en el cuerpo. Pero son energías, no que sea el demonio, pero son energías negativas, donde ya te puse esa energía negativa. Otra cosa que preocupa, sigue preocupando al ser humano y que le trae por el camino de la amargura es la muerte. Cuando se muere un ser querido, nos hundimos, parece que se nos acaba el mundo. Para un sacerdote maya como usted, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte? La muerte significa un paso hacia lo desconocido. Y toda gente le pasa esto, ¿por qué? Porque no están preparados. No estamos preparados para llevarnos algo así. Tienes a tu familia y si muerto se te va, pues no estás preparado, ¿no? Pero si tú te preparas desde mucho antes, vas a sentir menos dolor, vas a sentir menos, vas a sentir que se partió ya. Y lo vas a mirar por medio. Lo que yo decía de un pájaro, una libélula, un colibrí, todo en el aire, en el agua. Porque mi abuelo decía que no morimos. Lo que muere es el carapacho, el cuerpo, el carapacho, como la tortuga. Mueres esto sí se muere, se pudre en la tierra, se quema. Maestro, los cristianos creen que pueden ir al cielo o al paraíso, ¿no? Los mayas tienen un paraíso, tienen un lugar donde El ir. universo, el El universo. universo. Ahí pasamos, puede ser días, meses, minutos, segundos, no sé, pero volvemos a reencarnar. Ahí quería llegar yo. ¿Por qué una persona se puede o se tiene que reencarnar? ¿Porque tiene que seguir aprendiendo o por qué? ¿Para qué? Porque es una parte, yo pienso que es una parte donde no terminas tus quehaceres en esta tierra. Por ejemplo, a mí me dijo una vez un guía, un sacerdote de Perú, me preguntó, ¿tú sabes por qué estás acá en la tierra? Y le contesté, sí. ¿Y por qué estás? Me dice, yo estoy acá porque tengo que hacer familia, tengo que crear mis hijos, tengo que crecer, tengo que darles una carrera, lo que yo pueda, le, para eso estoy. Me dice, no, tú no estás acá por eso. Tú estás acá para terminar los trabajos que no terminaron tus abuelos. Por eso estás acá, mis hijos.
¿Y usted, maestro, cree que ya ha acabado su misión? No, todavía. ¿Todavía va a seguir reencarnándose? Todavía estoy en la sexta. Una pregunta que me hacen mucho a mí también, como terapeuta, como maestro espiritual que soy, es saber cuál es mi misión. La gente está perdida, bloqueada, a veces solo sabe que vivir o malvivir, trabajando, casándose, teniendo hijos, pero hablar de la misión espiritual es otro tema. Entonces, una de las preguntas que más me hacen a mí es, maestro, ¿cómo saber mi misión espiritual en la vida, aquí? ¿Para qué he venido? ¿Qué respuesta le podría dar usted a una persona que le haga esa pregunta? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo encontrar mi misión aquí en la Tierra? Lo que tú sientes en tu corazón. Lo que tú sientes como ayudar al prójimo. Porque todos tenemos una misión. Falta desarrollarlo, saberlo. Entonces, según como tú lo vayas vislumbrando, como tú te vayas forjando en la vida. Por ejemplo, una persona, vamos a poner, mi misión, por decir, quiero ser millonario. Y en 5 años voy a obtener 1 millón de pesos. ¿Cuál es mi misión? Trabajar, hacer dinero, trabajar, 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 y vas a llegar a los 5 años y vas a tener tu 1 millón de pesos. Ajá. Porque te forjaste en la mente el dinero y trabajar. Y según tú, esa era tu misión. Ahora, mi misión en la vida, ¿cuál es? Mi misión en la vida para mí es servir a los demás, dar, aunque no me den. Esa es mi misión. Claro, pero a veces hay personas que tienen la cabeza, como digo yo, como un bombo, están bloqueados y no saben ni lo que sienten. Entonces, necesitaría la ayuda de un maestro espiritual para centrar, digamos, su vida. Sí, para hacer ver las cosas, para haceros entrar un poco en razón. ¿Cuál es su camino de ellos? ¿Qué camino quieres tomar? Es como, por ejemplo, un muchacho que sea, bueno, que esté estudiando mecánica, su camino de él, ¿cuál va a ser? Ser un mecánico. No puede ser estudiar mecánica y que sea un albañil. Estás estudiando mecánica, te estás preparando para estudiar mecánica, entonces tienes que ser un buen mecánico. Así es esto. O sea, lo que estoy entendiendo es que para saber tu misión, primero tienes que saber tus cualidades, en qué eres bueno, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente, aunque no se habla mucho de esto, pero yo sí quiero hablarlo, hay mucha gente que cada día se suicida, se quita la vida. Aunque en la televisión y demás no hablan de esto, porque no es correcto, no es políticamente correcto, pero la gente se quita la vida. ¿Por qué la gente pierde las ganas de vivir? ¿Por qué, maestro? Una buena pregunta. Para mí, en lo personal, yo pienso que la gente se cierra en su mundo. No hay un diálogo con otra persona para platicarle lo que siento en su corazón, o lo que piensa hacer, o realizar, o solucionar. Para mí, esas personas se encierran en ese círculo que no quieren salir. Se les bloquea la mente. Es como dice usted, se entra el demonio, ¿no? Se desbloquea la mente. Lo primero que piensan, me voy a matar y con eso soluciono todo. En vez de buscar un diálogo, una plática con un amigo, con un hermano, con X persona, decirle, ¿sabes qué me pasa? Este problema, tengo esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Ayúdame. No, si usted te encierras y te queda todo pensativo. Maestro, si una persona le viene a usted y le dice, maestro Jasnik, me voy a quitar la vida. ¿Usted qué le responde? ¿Qué le dice? ¿Qué le puede decir a una persona? Yo simplemente le diría, ¿tú quién eres para quitarte la vida? Porque la vida es sagrada. Exactamente. ¿Quién eres tú para quitarte la vida? Si la vida te la dio un creador, un poder superior, más grande que tú. Él te la dio y él te debe de llevar. No voy a quitarme la vida solo por quitarme. Es tan bonito el mundo, es tan bonito vivir, respirar, sentir, palpar y todo esto.
y solo por un bloqueo mental pasa por tu mente quitarte la vida y la haces. No. Además es un acto egoísta, porque luego quedan sufriendo otras personas. Otras personas, si tienes niños, tienes esto, pero para ti ya lo solucionaste, según tú ya lo solucionaste. Ha habido una pandemia por todo el mundo, el coronavirus famoso. Uh-huh. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo corrupción en los políticos por todo el mundo. Siguen pasando muchas cosas malas. Entonces, mi pregunta para terminar esta entrevista, maestro, sería: usted, como sacerdote maya, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que sigue ocurriendo en la familia humana, ¿cómo ve el futuro de la humanidad? Usted, como sacerdote maya, ¿cómo ve el futuro de la humanidad? El futuro de la humanidad tiene que ser de uno mismo, una decisión de uno mismo. Porque si tú quieres salir adelante, tienes que quitar tu egoísmo, tienes que vencer tus miedos, tienes que hacer un lado la soberbia, todo tienes que hacer un lado, tienes que ser una persona humilde en aceptar las cosas que vienen para poder seguir adelante. ¿Pero usted cree que eso será posible? ¿Que ese orgullo o esa actitud que hay en los seres humanos hoy día, cree usted que esto cambiará? ¿Que hay una posibilidad? Sí hay. Sí hay posibilidades de cambiar. Pero da mucho trabajo. Y es donde hay que vencer eso. Porque estás acostumbrado a tener y no soltar, te da trabajo soltar. Tienes que acostumbrarte a dar, a soltar. Maestro, antes de acabar, quería pedirle un favor, si usted quiere. Sí, claro. Yo he hablado, he anunciado a los más de 137.000 personas que siguen este canal, hace 2 días que yo les he anunciado que usted iba a estar aquí. Y varios, gracias, muchos de mis seguidores en privado me han pedido que le pida a usted si puede hacer una oración en su idioma maya para bendecir todos los que estén viéndole hoy. Si a usted le parece bien. Sí, claro que sí. Pues, ¿qué te lo voy a decir? Pues por favor. Kich kene yung kunapku. Think ati kitet walkila kich kene yung tat kasan no ka yori sukuno. Tulatre mako yike no walkila tas toh oli tio. Luz tío, vayan cacas, cojan y chantío, vaya kich, que le dat y pusto winkle loba. Y cho chantío, vaya kich, que ne yuntil. Le cantis bejo. Chalupata lo shimbal y lo malo. Chalupata lo tasco, titesh tu blaco, jato si la kich, que ne yuntat. Tu me cach uchi la kich, que ne yun in chivalo. Y no estat y no chnolo, ve tu picat, cochantitet, pechinkat, titesh walquila. Tasto, holy, wet lakilo. Tú me dijiste que no, Walquila. Tú me encanta, no, uy, que no, vea aquí, que no hay un tatin, 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 vea aquí, que no hay un ajawe. Despedí al Creador que todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que les dé su bendición, que ponga su mano derecha sobre cada uno de ellos, que le aleje todas las enfermedades, que le quite todas las enfermedades. Y que les dé su bendición a los cuatro caminos, que donde sea que vayan a vivir, a caminar en esos cuatro rumbos, no haya enfermedades, no haya nada malo para ellos. Eso fue lo que le pedí al Creador. Maestro Yasnik, según estaba usted haciendo la oración, yo he cerrado los ojos, y yo no puedo explicarle lo que he sentido porque no tengo palabras. Solo puedo decirle de corazón, se lo digo, gracias. No puedo decirle otra cosa. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Aparte de que esta entrevista pueda servir para difundir, digamos, bueno, todo lo que es la creencia y el vivir de los mayas y de usted, yo espero que también sirva sus palabras, estas últimas sobre todo, para que dejemos más esto y nos abracemos y nos queramos más. Así es. Ha sido un placer conocerle, maestro. Espero y deseo que sus palabras se expandan mucho y que, sobre todo, la esperanza que yo tengo, ojalá que la juventud que hay allí donde usted vive
pueda seguir esta tradición maya. Ojalá, ojalá. Así es, igual es mi intención, es mi petición igual. Pues muchísimas gracias por darnos tiempo, sus palabras, su cariño, su sencillez. Me ha encantado cómo es usted. No sé, parece que le conozco de toda la vida, de toda la vida. Es una maravilla. Vamos a seguir viéndonos en nuestros sueños. Seguro que sí. Porque si yo le he conocido a usted y le he soñado, es por algo. Sí, así es. Es por algo. Un hermoso día. Gracias. Un abrazo. Gracias. Igualmente.